Mirá qué divino grupo. Natividad, Sabrina, Federico, bienvenidos. Bienvenidos. Banda. Estamos para hacer parejas y salir a bailar las tres parejas. Hoy, ¿no? Después de este arranque con McCartney, estamos para salir de fiesta. Viste que cualquier excusa es como con ganas de salir sí, a bailar. Sí, yo tengo necesidad de fiesta. Sí, claro. El descanso. Bueno, totalmente. Este programa pasa un poquito esto. Bueno, todo suma. Sí, todo. Peteco también se une al baile. Sí, bueno, sí. Vamos entonces a ver el informe que nos va a llevar a las preguntas encadenadas. Vamos a ver qué tema les ha tocado. Leonardo da Vinci fue una de las mentes más brillantes y fascinantes de las que se tenga memoria. Sin embargo, las condiciones de su nacimiento no le auguraban el mejor de los futuros. Por ser hijo ilegítimo de un notario, a Leonardo se le negó una educación formal. Su mejor escuela fue la naturaleza y su gran maestra, la curiosidad que lo llevaba a interesarse por todo lo que lo rodeaba. En 1467, con 15 años, se mudó a Florencia, donde fue aprendiz de un gran maestro. Cuando su talento como artista se puso de manifiesto, comenzó a recibir encargos, pero su voracidad por el conocimiento le impedía concentrarse en la pintura y abandonaba los trabajos, lo cual afectó su reputación. Sus distracciones eran generadas por cientos de ideas que iba anotando en un cuaderno. Llenaba páginas enteras con minuciosos dibujos sobre ciencia, botánica, ingeniería o anatomía, y apuntes que redactaba de derecha a izquierda que solo podían leerse con la ayuda de un espejo. Esta inconstancia en su trabajo hizo que diversos mecenas y artistas florentinos no lo tuviesen en cuenta. Sabiéndose poco estimado, se mudó a Milán y le ofreció sus servicios al poderoso duque Ludovico el Moro, pero no como pintor, sino como ingeniero, abocándose a trabajos de ingeniería dentro del castillo, pero también al diseño de los trajes de los artistas de la corte, y hasta ideó un escenario giratorio. Al mismo tiempo comenzó a bosquejar sofisticados sistemas de defensa del castillo. Con el duque caído en desgracia tras una invasión francesa, Leonardo aceptó realizar un mural por encargo para el comedor del convento de Santa María de la Gracia. Y lo que parecía ser un trabajo menor sobre una modesta pared, terminó siendo una de las obras más geniales de la historia del arte. Señoras y señores, la última cena. A principios del siglo XVI, el artista ya estaba abocado a la pintura del cuadro La Virgen, El Niño Jesús y Santa Ana. A partir de este óleo, los pintores florentinos comenzaron a brindarle el respeto y la admiración que le habían negado en su juventud. Para ese entonces apareció en su vida un nuevo mecenas, César Borgia. Lo contrató como ingeniero militar, impresionado por sus diseños de ballestas gigantes, acorazados y toda clase de armas que podrían ser de gran utilidad en una batalla. Pero para Leonardo lo bélico no era lo más importante. Tenía en mente otros inventos que estaban basados en su obsesión por las aves. Esto lo llevó a imaginar distintos artefactos con los que algún día creía que lograría su tan ansiado sueño, claro, de poder volar. A pesar de que en Florencia ya había sido ampliamente aceptado, su enfrentamiento con Miguel Ángel, otro genio de la pintura, lo incomodaba. Pero antes de regresar a Milán, aceptó el encargo de un adinerado mercader florentino de pintar a su esposa, una desconocida joven llamada Mona Lisa. Con 60 años de edad, Leonardo ya estaba muchísimo más interesado en las ciencias que en la pintura, en especial en el funcionamiento del cuerpo humano, y para estudiarlo con detenimiento, llevaba cadáveres a su estudio donde los diseccionaba. Desestimada una acusación de necrofilia por parte del Vaticano, Leonardo aceptó la invitación del rey de Francia, Francisco I, de trasladarse a su corte en Amboise, donde Da Vinci pasaría sus últimos años de vida. Leonardo da Vinci murió a los 67 años, hace ya más de 5 siglos. Sin embargo, sus cientos de inventos, sus inigualables obras de arte y sus profundos estudios en los más amplios campos del conocimiento nos siguen sorprendiendo como el primer día. Mente superior, por favor, qué para todo. Qué historia la de Leonardo, ¿no? Ay, si un día tenemos que hacer un programa especial con los inventos. Yo tengo en casa el libro de cocina de Leonardo, porque además era un cocinero, hay un libro de cocina también, de Leonardo. También, todo. Todo hacía. Bueno, vamos a hablar entonces de grandes obras, grandes artistas hoy, ¿eh? En esta sección. Y vamos a empezar contigo, Nicolás. Recién en el informe hablamos de esta pintura. ¿Cuántas personas hay representadas en la última cena? 13. ¿Cómo lo dijo? 12, 13 o 15. Y 13 es la exacta. Muy bien. Jesús y los 12. Claro, porque era Jesús y los 12 apóstoles. Exactamente. ¿No? Ahí están. Miren la maravilla realmente que sigue. Esta fue pintada en el año 1495. Es muy curioso.
asociar esto con el descubrimiento de América, porque hay muchas cosas, obras del Renacimiento, tanto de Leonardo como de Miguel Ángel, que son simultáneas con la llegada a América. América. Exactamente. Estaba pensando hoy el Renacimiento. ¿Qué pasó en pandemia? Vieron que empezó a aparecer toda una imaginación de mucha gente. Entonces empezaron a imaginar cómo hubiera sido la última cena en pandemia. Vamos a ver la imagen. Un bajón. Mirá cómo se imaginaron. Realmente, en las redes pasaba de todo. Pero realmente un gran artista. Ventilado, ambiente ventilado, sí. Pero no les veo barbijo, ¿eh? No, pero están separados. Sí, están, sí. Bueno, están con la burbuja familiar. Están de a tres, claro. Son burbuja familiar cada uno. Ahí está. Bueno, Natividad. Nati. Hola. ¿Te dicen Nati? Sí, bienvenida. Natu. Bienvenida, Natu. Gracias. Tenemos muchas cosas en común, ¿no? Sí, es verdad. Tenés preocupaciones por lo ambiental, por lo cual haces cosas con el reciclado. Sí, tengo un emprendimiento de velas veganas y las hago todas en envases reciclados de segunda mano. Sí. Y estudio audiovisuales. También. Ahí también me siento muy cerca. Qué lindo, qué bueno, qué bueno. Allá vamos. Dale. Vamos a ver esta imagen de esta icónica escultura. La Venus, de Milo. ¿A qué antigua cultura se atribuye el origen de esa Venus de Milo? ¿La cultura griega, la cultura romana o la cultura egipcia? Romana. Vecinos. No. Y chino. Es de los griegos. Es de los griegos, que siempre estaban un poquito antes, inclusive te dirían algunas cosas. Claro. Es griega. Es griega. Bueno, y ahí está la Venus, famosa, famosísima también. Sabrina, bienvenida al programa. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bien, ella es profesora. Sí. ¿Profesora de qué, Sabrina? Entrenamiento funcional. Me dediqué mucho al deporte, al handball, durante muchos años. Ajá. Fui federada 14 años. Mirá. Y nada, toda familia de deportistas. Perfecto. Sí. Y ahora ayudás a toda la gente con tus clases a que sí, esté me mejor. Dedico mucho al entrenamiento de mujeres, embarazada, posparto. Bueno. Nada, siempre actualizándome. Ahí nos tendríamos que anotar. Perfecto. Bueno, vamos con la pregunta. Vamos a ver primero una imagen. Bien. Ay, qué bonita que es. Qué bonita. La imagen la ves en detalle. Ahí está, entonces. Además de la estatua de Rodin con el mismo nombre, ¿quién pintó este famoso cuadro, también llamado El Beso? ¿Klimt, Renoir o Velázquez? Klimt. Exacta tu respuesta. Muy bien, Sabrina. Muchas gracias. Muy lindo. Es precioso. Belleza, realmente. Se incorpora una cosa dorada. En la pintura hay algo, hay elementos de oro. Tiene un brillo, una cosa bellísima, ¿no? Y esa ternura de ese hombre besando a esa mujer. 1908, Viena, Austria. Ahí se hizo esa maravilla. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, Federico. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Hablamos de la cocina de Leonardo y vos tenés la tuya. Es la cocina de Federico. Sí, sí. ¿Qué haces con la cocina? Estoy encargado en un comedor ahora. Pero estás encargado de la cocina, estás trabajando en la cocina. En la cocina, sí, sí, sí. Y a veces hago algunas cosas aparte. Uh-huh. En mi día libre. Pero la cocina tiene también una cosa de la creatividad, ¿no? De la creación que está tan cercana al arte, y yo creo que es algo muy superior la cocina. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar sobre Dalí, en este caso, ese otro extraordinario loco precioso. ¿Cómo se llama este famoso cuadro que vamos a ver de Salvador Dalí? Te doy opciones. Las acomodaciones de los deseos, llego tarde o la persistencia de la memoria. Llego tarde. Por los relojes. No, no, pensó. No, se llama la persistencia de la memoria. Sí. Zarpado. Vos sabés que la teoría dice que está basado en algo de las conversaciones o de las lecturas que hacía Dalí sobre la teoría de Einstein, sobre la relatividad. Uh-huh. Que pintó muchos relojes así. Bien. Bueno. Terminamos la primera vuelta. ¿Cómo quedaron vuelta? Las cosas. Sí, a ver. Nicolás, 10. Natividad, 0. Sabrina, 10. Y Federico, 0. Bueno, nos vamos ahora. Nicolás, vamos a la pregunta. ¿A qué pintor nos referimos si mencionamos período azul, período rosa y cubismo? ¿A Monet, a Picasso o a Velázquez? A Picasso. Exacta la respuesta. Muy bien, ahí está. Picasso, ahí lo veo. Impresionante. Esas son las bañistas. Ahí está el Guernica. Mirá también. Vos, un cuadro importantísimo. Y emblemático también. Sí, claro que sí. Ahí están los periodos diferentes. Sí. Qué pródigo que fue. La cantidad de obra de Picasso es una cosa extraordinaria también. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, Nati, vamos con vos.
Volvemos a esa época del Renacimiento. Mirá, mirá esta escultura, si las hay también. La Piedad. ¿Quién es el autor de La Piedad? ¿Rodán, Mirón o Miguel Ángel? Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti, sí, señor. Sí, exactamente. Señor. Ahí está. Es que estas de las segundas esculturas que fueron golpeadas con un martillo, porque la primera fue el Moisés, de alguien que le golpeó a la rodilla y le dijo, sí, parla. Y también hubo un atentado a esta escultura que está entrando al Vaticano a la derecha, donde está la Virgen con Jesús muerto en los brazos. Tremenda, ¿no? Pero le dieron unos martillazos también. También, loco, ¿no? Sí, eso hizo que ahora esté detrás de un vidrio protector. Bueno, vamos a ver entonces, continuamos. Sabrina, ¿cómo se llama este famoso cuadro que vamos a ver en imagen primero? Ahí está, ahí lo vemos. Es impresionante. Esto es Berni. Claro, del pintor rosarino Antonio Berni. ¿Desocupados, aburridos o manifestación? Manifestación. Desocupados era la respuesta exacta. Siempre él tuvo una mirada sobre la gente muy, muy especial, trabajo social. Sí, Juanito Laguna, que era un chico de la villa. Sí, claro. Y también una prostituta famosa. Es muy impresionante cuando uno ve las imágenes de Berni. Gracias, bueno. Fabuloso, Berni. Bueno, sigo con Federico. Federico. Vamos a ver un cuadro que está hasta en los teléfonos celulares, míralo. Este cuadro se llama La Noche. Desde una ventana, ¿de qué edificio se supone o se afirma que Van Gogh vio ese paisaje que luego inmortalizaría en su cuadro La Noche Estrellada, que es este cuadro? ¿Desde qué ventana lo estaba viendo? Te pregunto. ¿Del manicomio, de la casa de su hermano o del Café de la P en París? Del manicomio. Exacto, señor. Claro. Exacto. Atormentado que estaba allí, por supuesto, internado. Qué ironía, ¿no? Porque uno diría, sí, habría que estar loco, habría que estar sabio, habría que ser un genio. Para dos años eso. Antes de morir fue este cuadro. Ay, cuántas historias. Bueno, vamos a ver, Peteco, ¿qué pasa? Puntaje de la segunda vuelta, Nicolás, 20, Natividad, 10. Sabrina, 10 y Federico, 10. Bueno. Todo va a definirse ahora y sí, todo puede pasar. Todo puede pasar. Nicolás, vamos a ver entonces. Vamos a ver una gráfica primero. Ahí está. ¿Qué artista surrealista pintó una pipa en un cuadro y escribió, esto no es una pipa? ¿Ernst, Magritte o de Quirico? Vamos con la dos. Y fuiste muy bien. Vamos bien. ¿Vos sabés que vamos sí? Bien. Un porque genio, Magritte. Un genio y Magritte. Aparte un complicado porque él dijo... Esto no es una pipa, es la representación de una pipa. Sí, cuando sí, le preguntaron es que, por es qué, que, ¿no? Es que realmente era un tipo que conceptualmente creaba, claro, paisajes donde estaban el día y la noche al mismo tiempo. Esas lluvias de paraguas, uh-huh, esos señores de galerita y bombín, de bombín y de paraguas volando por el aire. Sí. Magritte es un tipo que a mí también me fascina especialmente. Bueno. Natu, vamos a ver... No te digo qué, vamos a ver una imagen, porque si te digo de quién... ¿Qué pintor es famoso por haber pintado el puerto y a los trabajadores de La Boca en Buenos Aires? ¿Juan Carlos Castañino, Benito Quinquela Martín o Juan de Dios Filiberto? La segunda opción. Sí, Benito Quinquela Martín, exactamente. Ahí está. Bueno, Quinquela Martín, del que hablamos muchas veces aquí. Sí, está su casa, museo, en La Boca. También. Hizo de La Boca un lugar que ya existía, pero ahora es un objeto de arte toda La Boca gracias a él. Todo. Y aparte él reflejaba siempre el trabajo de la gente, siempre le impresionaba, ¿no? Miren esa pasarela ahí en los barcos, entre los barcos cargando y descargando. Impresionante. Bueno, Sabrina, seguimos entonces. Vamos a ver ahora una gráfica que nos muestra un emoji. Vamos a ver. Que es súper conocido, lo utilizamos muchísimo. Sí, sobre todo porque tenemos ganas de expresarnos así. Claro. ¿En qué famosa pintura se inspira? ¿En el pensador de Rodin? ¿En el autorretrato de Van Gogh? ¿O en el grito de Edvard Munch? El grito. Es exacta la respuesta, muy bien. Ahí está el noruego Munch, impresionante realmente. Ese es ¿no? el cuadro, ese ahí es el cuadro está. Ahí lo vemos.
Es tremendo el cuadro, sí. ¿No? Genera una cosa de mucha inquietud. Porque después... No... ¿Eh? Qué susto. Estoy el grito. Sensible. Sí, sí. ¿Eh? Y ha hecho muchos memes. Vos sabés que en base a eso hay montones de memes que han aparecido. Lo interesante es relacionar lo que usamos cotidianamente con algo. Mirá, de dónde tenés. Viene, ¿no? Acá tenés un meme con el... Mirá, claro. Mirá, Lomero. Míralo también, por supuesto. Ahí está, míralo con, con el fondo. Impresionante, todo lo que se ha hecho. Buenísimo. Bueno, y cerramos con Federico. Con una gráfica preciosa, de aquellos que todos reconocemos por alguna cosa. Mirá, mirá esto, que más que un cuadro, es una obra que está pintada en un techo. Y la pregunta es, ¿en el techo de qué lugar se encuentra esta obra tan famosa de Miguel Ángel? ¿En el Museo Británico de Londres? ¿En la Catedral de Notre Dame en París? ¿O en la Capilla Sixtina en el Vaticano? En la Capilla Sixtina. Sí. Es vero, es benísima la tua respuesta. En la Capilla Sixtina. Ya. Bueno, mira todo lo que generó después. Claro. Estaban Messi y Maradona también, entre miles de versiones. Sí, hemos visto de todo. De todo. Este... Ahí están Messi y Maradona. Messi y Maradona, sí, mirá. Hace poco. Qué genial. Genial. Qué genial. Y ahí están el saludo con la pandemia, con el codo, claro. Ahí está, cerramos el juego. Cerramos. Vamos a ver. Puntaje final. Sí. Nicolás, campeón y bancario, 30 puntos. Natividad y sus velas veganas, 20 puntos. La profesora Sabrina, 20. Y el cocinero Federico, 20. ¡Wow! Triple empate ahí. Sale, el campeón se recorta solo y los otros las patan. O sea que estaba tan interesante el tema que daba para seguir charlando y mirando obras y comentando. Y relacionando y viendo también. Bueno, vamos a ver, ¿qué preguntas preparado hoy? Bueno, la pregunta que he preparado es de lo que yo le digo a Tete, que se puede deducir. Sí. Deducir quiere decir arribar. Vamos a ver. Porque la pregunta es la siguiente. La mítica ruta panamericana es un sistema colectivo de carreteras que se van conectando, que une Alaska con la Patagonia y constituye la ruta más larga del mundo. ¿Cuántos kilómetros de largo tiene? La pregunta sería, si quieren calcular, de Alaska a la Patagonia. Claro. ¿Saben más o menos cuánto hay acá en Mar del Plata? Pueden decir que esto es bastante más. Sí, bastante. Por ejemplo. Bastantes miles así. De kilómetros. Podemos más. Empezar así. Ahí está. Pero uno se, sí. Te imaginas el mapa. ¿Ves? Más sí, o sí, menos. A ver, esto sí, de acá, sí. acá, de acá, Mendoza y así. Lo pongo asá, ¿cuántas veces es esto? En fin. ¿Cuántos miles de kilómetros tiene esa ruta? Mirá están... tranquilo. Nicolás, mira tranquilo, que ya pasó. ¿Natividad ya está? Sí. Da vuelta, por favor. Ahí dice 400.000 kilómetros. Muy bien. A ver, Sabrina. 5.000. 5.000 kilómetros. Un 6. Perdón, 6.000 kilómetros. Un 6. ¿Y? Ok. Y allí 30.000 kilómetros. Bueno, ¿cuál hay, quien está cerca, hay quien está cerca y hay quien está lejos. A ver. Porque la cifra real es 25.800 kilómetros, por lo cual... Sí. Federico estuvo muy cerquita, de haberla recorrido. Muy bien. Y Natu a ver se fue. Ustedes. Y Natu se fue. No. Se fue lejos. Claro. Me pasa por no manejar y no saber nada. Claro. Claro. Ese es un detalle. Buenísimo. Vos sos de Banfield, ¿no? Claro. Pero de Banfield a Buenos Aires tenés más o menos la medida, el centro. Bueno, aquí hasta Canal 9 más o menos calculaste. Bueno. Gracias, Natividad. Bueno, muchísimas gracias. Lo mejor para vos. Gracias, Natu. Muchas gracias.